H.P. Lovecraft, Antología del Terror. Introducción, por Javier Blanco Urgoiti. H.P. Lovecraft. Vamos a comenzar por algo de lo que no es posible dudar. Howard Phillips Lovecraft fue un genio dotado con esa extraña capacidad que poseen casi todos los de su clase, de no dejar indiferente. Puede que a usted le guste más o menos, o puede que no. Puede que su mundo de ficción le enganche y le lleve a profundizar en su gigantesca creación, o quizá le parezca un autor lineal, monolítico y previsible. No lo descarto, pero está fuera de toda cuestión que fue el creador de una de las más grandes, artificiosas, complicadas e intrincadas mitologías de la historia de la literatura, recogida en los mitos de Cthulhu. Aunque a decir verdad, no fue Lovecraft el único en contribuir a la creación del mito, sino que fue todo un círculo de escritores, el círculo Lovecraft, cuyos miembros desarrollaron este mundo de fantasía que partió, eso sí, de la imaginativa cabeza del escéptico Howard Phillips, más conocido como H.P. Su círculo lo formaron escritores, guionistas y admiradores de Lovecraft, entre los que estaban Frank Belknap Long, Robert Bloch, August Derleth, Henry Kuttner, Clark Ashton Smith, Donald Wandrei y Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, uno de los mejores amigos de Lovecraft, al que, sin embargo, no llegó a conocer en persona. H.P. Lovecraft llevó una vida pobre, trabajó de casi cualquier cosa que le saliera para ganarse el sustento, aunque de forma muy poco constante, porque la literatura no le daba para vivir. Hoy, en cambio, ha alcanzado una popularidad póstuma que lo ha convertido en un fenómeno global. Yo casi diría que viral, si tenemos en cuenta su difusión por las redes sociales e internet. Sus seguidores son legión, se conocen su mundo de ficción al dedillo y lo publican y difunden en webs, en páginas de Facebook, en perfiles de Instagram, en wikis participativas dedicadas exclusivamente al autor, a su círculo de amigos y a su creación. Es tanta la pasión que levanta que apuesto a que más de uno asegura haber encontrado y leído una copia del Necronomicon del árabe loco Abdul al-Sarraj, y que todos están de acuerdo en cuál es la pronunciación canónica de Cthulhu, a pesar de que el propio autor asegura que es la transcripción fonética aproximada de una especie de gargajeo gutural en un idioma extraterrestre. Sweet Home New England. Howard Phillips Lovecraft, H.P., nació en Providence, estado de Rhode Island, Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Allí, en la vieja, profunda y puritana Nueva Inglaterra, Land of the Braves, origen del gran país que es Estados Unidos, se desarrolla la base de toda su obra, incluso cuando sus personajes se van de expedición a la Antártida, como en Las Montañas de la Locura, contenida en este volumen. Lo hacen partiendo de Nueva Inglaterra y por encargo de la ficticia Universidad de Miskatonic, de la ficticia ciudad de Arkham, del nada ficticio estado de Massachusetts. Quiero decir con esto que su ficción no es pura, sino que se mezcla con escenarios, universidades, ciudades y nombres y referencias que son reales, algunos coetáneos del propio Lovecraft y otros anteriores, pero siempre con base en su Nueva Inglaterra natal. Incluso Providence, su ciudad, goza de infinidad de referencias y descripciones dentro de su obra, siempre con tendencia a ponderar y exaltar su antigüedad, su legado, su vejez. Queda claro que Providence es una ciudad tradicionalista, caduca y por supuesto gótica. Nueva Inglaterra, además, es un escenario magnífico para la clase de terror o de ciencia ficción, o más bien la mezcla de ambos, que hace Lovecraft. Es una región que tradicionalmente está ligada a lo sobrenatural, sobre todo después de los hechos acontecidos en la ciudad de Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693, cuando más de 150 personas fueron detenidas y acusadas de brujería y sometidas a juicios de los más dudosos, en los que la presunción de inocencia, las garantías procesales y cualquier derecho que pudiera tener un reo, culpable o no, fueron deliberadamente pisoteadas con el único fin de aplacar el miedo extendido en la población,
Una lección, la de que la histeria es incompatible con la justicia, de la que la humanidad no acaba de aprender, a pesar de la larga fila de películas que se han filmado en Hollywood sobre los juicios de Salem. A finales de 1693, de los 150 acusados, o más bien señalados, y a saber cuánta envidia y cuánta sinrazón empujó a más de uno a denunciar a su vecino sin pruebas, más de 100 pasaron una temporada larga en la cárcel esperando a que se reuniera el tribunal, sin llegar siquiera a juicio. 5 fallecieron en prisión, 29 fueron condenados por brujería, 19 de ellos fueron ahorcados, 14 mujeres y 5 hombres, e incluso hubo hasta un muerto por las bestiales torturas a las que fueron sometidos para que confesaran, al más puro estilo de la Santa Inquisición, sus actos de hechicería. Con estos antecedentes, no es extraño que Nueva Inglaterra esté íntimamente asociada a lo sobrenatural. Su madre y sus titas. Lovecraft tenía 8 años cuando murió su padre, Winfield Scott Lovecraft, 1853 a 1898. Aunque ya había perdido toda referencia paterna 5 años antes del fallecimiento de su progenitor, ya que W.S. Lovecraft se los pasó internado en el psiquiátrico de Providence, el Butler Hospital, aquejado de una neurosífilis, es decir, una sífilis no tratada que se extiende al sistema nervioso y que acaba matando al paciente o dejándolo en coma. La cuestión es que la figura paterna desapareció pronto de su vida y, aunque fue sustituida por la de su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, son muchos los que opinan que su madre, Sarah Susan Phillips, 1857 a 1921, ejerció una pésima influencia sobre el pequeño Howard, con la inestimable ayuda de sus hermanas, sus tías, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips. Los Phillips eran lo más cercano a lo que se puede llamar nobleza de Nueva Inglaterra, aunque venidos a menos, y su genealogía y su orgullo llegaba hasta los primeros colonos ingleses, los puritanos del Mayflower, algo que también marcó al joven Lovecraft, junto con la sobreprotección a la que fue sometido por parte de su madre y de sus titas, que lo acabaron convirtiendo en un niño enfermizo, solitario, taciturno, con pocos amigos. Menos mal que, al menos, el abuelo le dio un poco de vidilla al chaval, alentando su pasión por la lectura y, desde luego, por la escritura, aunque los primeros escritos de Lovecraft son poesías y unas novelas policíacas muy infantiles. Tan dominado estaba por su madre que no se decidió a casarse hasta después de su muerte, en 1921, aunque, por supuesto, sus titas no vieron con buenos ojos la unión. Se dice que Lovecraft era una persona asexual. Incluso el famoso director de cine Guillermo del Toro rodó un documental sobre la vida del autor, Lovecraft, Fear of Unknown, donde se asegura, entre otras cosas, que era un hombre poco masculino y nada atraído por las mujeres. En 1924 se mudó a Nueva York y se casó con Sarah Green, una mujer de origen judío de mucho carácter, una sustituta de su madre, cuya relación con H.P. apenas duró 2 años. Las dificultades económicas, pues Lovecraft no conseguía vivir de la literatura y era incapaz de mantener mucho tiempo un trabajo, problemas de salud, la distancia entre ambos. Sarah se mudó a Cleveland por motivos laborales, dejando a Howard en Nueva York. Incluso el carácter elitista de Lovecraft, que, como se ha dicho, era un caballero anglosajón descendiente de la pata del Cid, hicieron imposible el matrimonio. Pese al divorcio, firmado en 1926, y frente a los que defienden la tesis de la sexualidad de Lovecraft, su ex mujer declaró en una ocasión que Howard es un amante excelente y adecuado. De vuelta a Providence. Aunque al principio de su estancia en Nueva York, Lovecraft mostró un entusiasmo inusitado por la Gran Manzana, lo cierto es que acabó odiando la ciudad. Sería falta de adaptación o la mencionada incapacidad para mantener un trabajo o para vivir de sus escritos, pero la cuestión es que en 1927 hizo el petate y se volvió a su querida y conocida Providence, en Rhode Island, a vivir de su pasado y a sumergirse en su imaginación, alimentada por el ambiente gótico de la vieja Nueva Inglaterra. De esta época son sus mejores obras: La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura, El caso de Charles Dexter Ward, incluidas en este volumen.
todos ellos publicados en la revista Weird Tales, Cuentos Extraños, donde conoció a todos los autores de relatos de terror que, apasionados por la imaginación de Lovecraft, crearon el círculo que lleva su nombre y acrecentaron la mitología lovecraftiana. H.P. no solo no tiene un duro, sino que además le cuesta vender sus relatos porque las revistas le piden cuentos cortos. No están interesados en novela, por más que las novelas de Lovecraft sean breves. Pobre, sin recursos, se aloja en un pequeño cuarto en casa de una de sus tías. Crece su sentimiento de frustración y se abandona a la soledad y al aislamiento que, de una manera u otra, siempre habían dominado su vida. Quizá esta sea la circunstancia y los largos paseos nocturnos, lo que contribuye de forma definitiva a que sean los años más fructíferos de su obra, a la que hay que añadir una extensa correspondencia con colaboradores y amigos, donde se da rienda suelta a la creación de su universo. H.P. Lovecraft muere en Providence el 15 de marzo de 1937, víctima de un cáncer intestinal. Los últimos años de su vida se dedica a escribir, editar los cuentos de otros por dinero, e incluso hacer de escritor fantasma, es decir, de negro literario. Algo mágico tenía ese escritor, desde luego, cuando a pesar de que su literatura no le daba para vivir, levantó ese velo de admiración a su alrededor que se extiende a muchos otros autores y escritores posteriores, desde Stephen King, el reconocido maestro del terror, hasta el francés Michel Houellebecq, quien textualmente escribió: siempre quiso verse como un gentilhombre de provincias que cultiva la literatura como una de las bellas artes para su propio deleite y el de algunos amigos, sin preocuparse por los gustos del gran público, los temas de moda o cualquier otra cosa por el estilo. Un personaje semejante ya no tiene cabida en nuestras sociedades. En una época de mercantilismo enloquecido, es reconfortante encontrar a alguien que se niega con tal obstinación a venderse. Terror o ciencia ficción. Sin embargo, Lovecraft es un precursor, un adelantado, alguien que llevó el terror tradicional, el de las brujas que vuelan con escobas, los aquelarres y los ritos demoníacos, e incluso los vampiros, a un nivel más allá, mezclándolo con una ciencia ficción que no es futurista, o no del todo, sino muy anterior a la humanidad, que representa un terror que está latente, durmiente, esperando el momento para despertar y acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Ese terror lo representa el gran Cthulhu, una especie indescriptible de ser monstruoso y espeluznante que mezcla atributos de animales de lo más dispar, al menos en sus descripciones, entre el pulpo, las trompas de elefante, el aspecto homínido, las garras de fiera. Cthulhu, cuya transcripción fonética es aproximada, porque en verdad el idioma que ellos manejan está hecho a base de gañidos y escritura jeroglífica, y toda su especie llegaron de las estrellas hace eones, del griego eternidad, y están esperando al alineamiento correcto para, con la ayuda de un hombre, poder despertar del sueño en el que están sumidos. Como terror, lo que se dice terror, no provoca demasiado. Es posible que en su época sí fuera terrorífico y que los años no le hayan sentado demasiado bien, porque claro, la sociedad ha evolucionado mucho en este siglo, y sus miedos más. Vivimos en un mundo muy escéptico en el que los personajes mágicos generalmente ya están bien ubicados en el mundo de la fantasía, racionalizados y por tanto no resultan una amenaza real. Hoy el terror se centra más en lo que no se ve, en lo intangible. La locura humana, lo irracional, una enfermedad que avanza sin remedio, y eso sí, zombies. Muchos zombies, la perfecta alegoría del destino al que lentamente está llegando la humanidad. Poe, el gran referente. No es posible escribir un prólogo sobre Lovecraft sin hacer una referencia larga a Edgar Allan Poe, el gran escritor de Boston, Massachusetts, padre del género de detectives, del suspense, gran renovador de la novela gótica, y uno de los del terror y uno de los precursores de la ciencia ficción. Coincide con Lovecraft en muchos elementos, salvo, por supuesto, en su forma de escritura. Poe es un escritor romántico que está ciertamente preocupado por el estilo. De hecho, su influencia es reconocida por autores de la talla del norteamericano William Faulkner, el checo Franz Kafka,
el argentino Jorge Luis Borges, el mencionado ruso Dostoyevsky o el alemán Thomas Mann, el universalmente conocido como Arthur Conan Doyle y sus Sherlock Holmes o el cáustico Ambrose Bierce del Diccionario del Diablo. Poe se hizo célebre con el poema narrativo El Cuervo, publicado originalmente en el New York Evening Mirror en 1845, que logra crear un ambiente sobrenatural con mensaje moral, a través de un lenguaje estiloso, musical y pulcro, que es su constante en otras grandes obras como Los Crímenes de la Calle de la Morgue, cuyo protagonista, Auguste Dupin, es el antecesor de Sherlock Holmes, El Escarabajo de Oro o Las Aventuras de Arthur Gordon Pym. La referencia a ellas en Lovecraft es constante. Edgar Allan Poe murió relativamente joven, a los 40 años, aunque no se sabe muy bien de qué, quizá de una vida de abusos, quizá un paro cardíaco, quizá el alcohol y las drogas. La cuestión es que hay una nueva coincidencia morbosa post-mortem entre ambos escritores, que denota lo separados que estaban en su concepción literaria. Sus lápidas no se limitan con rezar el nombre y la fecha de nacimiento y muerte. En la de Poe, sobre el mármol, en el lugar donde debería ir la cruz, un cuervo tallado parece que vigila la tumba de su creador, en clara referencia a su obra. En la de Lovecraft, aparte de los datos biográficos normales, solo una frase: Yo soy Providence. En la presente edición se han seleccionado 7 de las historias más características de Lovecraft, a modo de suculento aperitivo para quienes quieran empezar a bucear por el mundo fantástico del escritor americano, junto a un cuento breve, muy breve, que cuenta la historia de una de sus constantes, el Necronomicón del árabe loco Abdul Azzaret, la obra de H.P. Lovecraft, completada con la de sus seguidores, miembros del círculo que lleva su nombre, es extensísima y se mueve siempre dentro de este universo fantasioso, mezclado a ratos con referencias, personas, localizaciones y citas reales, hasta el punto de que el lector, por muy culto que sea, va a perderse a buen seguro entre la realidad y la ficción. Es muy probable que estas 7 historias largas o novelas cortas sean lo mejor y más característico de Lovecraft: En las montañas de la locura, La llamada de Cthulhu, El caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich, Los sueños en la casa de la bruja, La sombra sobre Innsmouth, la onírica y excepcional La búsqueda en sueños de la ignota Karat, donde tal vez Lovecraft quiso llevar la contraria a este humilde prologuista con una narración más lírica de la que acostumbraba. Ya lo he dicho, era un genio, un adelantado, y no le va a dejar indiferente. Que lo disfrute.